Bueno, este año es un nuevo reto otra vez dentro del mundo de lo que hacemos relacionado con el crochet, la pasamanería. Es un nuevo reto que tiene Hilos y Cintas, que cogimos hace unos meses y que aquí en esta edición de Futur Moda estamos presentando por primera vez en esta colección del verano-primavera 2025. Trabajamos con fibras, hilaturas, materiales naturales desde yutes, linos, algodones y poliéster regenerados, transformándolos en infinidad de posibilidades en cuanto a palas, tiras, cintas, en las cuales, bueno, cuando llega al cliente final, pues ya hacemos una idea un poco global, dependiendo de cada cliente a qué terreno quiere llevar este tipo de trabajo que nosotros realizamos. A partir de ahí, confeccionamos, dentro de la nueva idea que ha propuesto Hilos y Cintas, en el que, como digo, desde un hilo hacemos un cordón, hacemos una cinta, hacemos un crochet y lo transformamos a infinidad de artículos que luego se reflejan, como he dicho, en un mundo de colores, de estructuras, de espesores, acordes un poco a la demanda que hay hoy en día, porque no podemos centrarnos en una única cosa. Hay una idea global en la cual podemos llegar hasta el mundo más artesanal o al mundo que quiere un producto más específico y más exclusivo. Esta es un poco la idea que seguimos proponiendo desde Hilos y Cintas un año más para nuestros clientes. Bueno, estamos en un cierto compromiso porque, y cuando digo compromiso me refiero a este tipo de ánimo que los clientes y el sector necesita en estos momentos, porque quizá no estamos en el mejor momento del sector. Eso no quiere decir que en un corto plazo de tiempo esto vuelva a coger una iniciativa. Nosotros desde Hilos y Cintas estamos convencidos y trabajamos para que eso sea así. Pensamos que ahora en breve esta situación que tenemos atrás o que se lleva arrastrando va a volver a cambiar de una manera importante para que toda esta gente que dentro del sector calzado hace un esfuerzo tan grande pues tenga un poco esa recompensa a un trabajo tan intenso. A ver, nosotros hemos hecho un trabajo previo, porque en una edición como esta hay un trabajo detrás aproximadamente de unos 6 meses. Ese es el compromiso que Hilos y Cintas tiene cuando viene una feria tan importante internacional como es Futur Moda. Los contactos que hemos hecho estas semanas atrás nos ayudan a pensar que vamos a tener una buena feria, porque tenemos ahí unas citas con gente que se ha comprometido a venir porque piensa efectivamente que el 25 será otro año de impulso para todos.